Hey, hey, amigos de Pit Stop, sean todos bienvenidos a este, el video review de la Volkswagen T-Cross versión Comfortlite. Acompáñenme a conocerla. Acá la tenemos. Esta es una camioneta bastante pequeña, perfecta para la ciudad. Por el frente tenemos estos faros que son bastante estilizados, tienen su luz día en forma de L y también sus luces altas son en LED. Acá sus exploradoras sí son pues halógenas, un toque pues más o menos. Acá toda su parrilla es en negra con apliques cromados y las luces se integran perfectamente a la parrilla. Algo no tan chévere que tenemos que sufrir los colombianos es la placa amarilla, porque pues acá en la parte de abajo tenemos lo que es las letras T-Cross incrustadas en el bumper. Acá a los lados vemos que tiene los dos sensores de parqueo frontales y acá a la parte lateral tenemos el de los lados. Bueno, veamos su motor. Tiene un motor 4 cilindros de 1.6 litros aspirado, que la verdad deja un poco que desear porque pues solo tiene 110 caballos de fuerza y 150 Nm de torque. Esto con la transmisión que trae, está por ser la versión Comfortline, trae una transmisión automática de un solo clutch de 6 velocidades y es una caja bastante larga, entonces se siente un poco sonsa la camioneta, pero pues para un uso en ciudad es una potencia suficiente. Bueno, acá tenemos sus rines, son de 17 pulgadas en medida 225-55R17. Son los rines más lindos que tiene esta camioneta, pues porque es la versión más cara, pero simula mucho como si fuera un carro híbrido eléctrico porque los radios son bastante anchos. Bueno, acá en su interior lo que tiene es un volante tapizado en cuerina con los mandos en el volante. Estos dos para controlar el sistema de infoentretenimiento y estos son para controlar el limitador de velocidad y el control crucero. Y bueno, acá en su tablero tenemos lo que es el tacómetro con el nivel de temperatura a la izquierda. En la mitad tenemos una pantalla de información donde nos dice pues todo el tema de consumos, de audio, de navegación, información básica que tiene el carro. Acá a la derecha tenemos lo que es la velocidad y abajo tenemos el nivel de combustible. Continuando por su parte de abajo, acá vemos lo que son los dos vents de aire acondicionado. Acá tenemos los sensores de parqueo. Esta camioneta tiene adelante, atrás y a los lados, que es una opción bastante chévere cuando uno está parqueando en sitios pequeños. Acá tenemos el asistente de parqueo. Como vemos ahorita, esta camioneta tiene asistente en parqueo. Entonces acá oprimimos este botón, avanzamos un poco a que reconozca el hueco. Entonces acá ya lo reconoció, pero la idea es parquearla en reversa. Acá ya lo reconoció. Entonces pasamos al neutro, damos OK. Entonces acá, como pueden ver, estamos sin manos. Y la camioneta ya se comienza a parquear sola. Bueno, acá ya nos dice que ya estamos muy cerca al carro de un lado, entonces que pongamos drive. Gira el volante completamente hacia el otro lado y avance hacia adelante. Listo, acá ya dice que está a derecha, entonces otra vez reversa. Gira un poco el volante para alinearla con las líneas acá de la del parqueadero. Y acá nos dice que otra vez hacia adelante para dejarla un poco más derecha. Comenzó un poco a bailar. Listo, acá nos dice que frenemos otra vez reversa. Y listo. Entonces acá movemos el volante, aquí ya nos dice
que acabó el Park Assist y vamos a ver qué tal quedó parqueada. Y bien, así quedó parqueada la Volkswagen T-Cross. Quedó aquí con buen espacio a la izquierda, con buen espacio a la derecha respecto al otro carro. Lo único que hice yo fue manejar la caja de cambios, ponerlo en drive, ponerlo en reversa y manejar los pedales. De resto todo lo hace la camioneta sola, mueve el volante solo. Es algo, la verdad, no sé, futurista de locos. Sé que pues los Mercedes y otros carros lo traen, pero en una camioneta de su segmento creo que es la primera que lo incorpora. Muy bien ahí Volkswagen. Acá las direccionales y acá tenemos el sensor del airbag del pasajero. Más abajo tenemos lo que es el aire acondicionado, con esta regulamos la temperatura, acá si reciclamos o no el aire, acá a donde queremos que vaya y con este la intensidad. Algo curioso que tiene esta camioneta es que acá tiene un soporte de fábrica, sí, de fábrica, para poner tu celular con una toma USB detrás. Pues la verdad, pues se me hace algo innecesario teniendo Apple CarPlay, pero pues no sé, lo traes, una cosa curiosa que tiene. Sus plazas traseras son bastante amplias para una camioneta tan pequeña. Acá arriba tengo una mano y acá sí, como dos manos casi. Es un espacio pues bastante amplio. Lo otro chévere es esto. Tiene dos salidas de aire acondicionado y dos puertos USB con carga rápida. Esto pues son unos gadgets bastante chéveres para una camioneta de este segmento. Y bueno, acá tenemos su baúl. Su baúl es de unos 400 litros. Que tiene bastantes cosas chéveres. Lo más chévere es que trae una llanta de repuesto de tamaño casi completo. Es un ring 14, pues te sirve para emergencias. Acá tenemos el subwoofer. Acá otra cosa chévere que tenemos es una toma de corriente de las redondas. Acá tenemos lo que es una luz y ganchitos a ambos lados. Es una baúl pues con bastantes cositas chéveres para ser tan pequeño. Este número para mí es el más importante que tiene esta camioneta. ¿Qué significa este 5? Que la camioneta tiene una certificación de 5 estrellas en la Latin NCAP, lo que la hace una camioneta bastante segura en temas de choques, en temas de manejo. Es una de sus mejores, de las mejores en el segmento en temas de seguridad. Ya manejando la T-Cross por hemos hecho 72 kilómetros el día de hoy, me doy cuenta que es una camioneta versátil, es cómoda, es muy amplia en la parte de atrás y eso me parece muy chévere porque pues es una camioneta pequeña, mide solo 4.2 metros de largo y pues los ocupantes de atrás van súper cómodos, tienen muy buen espacio. Acá digamos en esta parte tiene un acabado tipo aluminio, pero pues es plástico obviamente. Pero pues es un acabado bastante chévere, todas las líneas son horizontales, te da un habitáculo con un muy buen diseño. Acá la pantalla es casi como si estuviera integrada completamente, es muy minimalista, su diseño es bastante chévere. Acá pues tenemos las aplicaciones de Waze, pues todo lo de Apple CarPlay. Acá otros temas de la pantalla, tenemos bastantes cosas chéveres. Acá tiene un modo chévere, ya se los muestro. Le damos en el modo selección y él se llama Team Blue Trainer. ¿Qué es esto? Esto es un modo que te dice acá el consumo que hemos tenido desde que iniciamos en la mañana. Y acá, si yo la acelero, nos baja como el nivel de economía que teníamos. Acá también nos muestra como un score de 0 a 100 respecto a qué consumo hemos tenido. Para la gente que le gusta la música, seguro esta camioneta les va a encantar. Su sonido está firmado por Beats y la verdad es un sonido. Es un sonido que no te distorsiona los bajos y que no te chillan los altos. O sea, la verdad es muy bien balanceado y pues la verdad me gustó bastante el sistema de audio de la T-Cross. Y bien, ese fue el video review de la Volkswagen T-Cross.
está desde 64 millones de pesos en su versión Trailline mecánica, y esta que es la Comfortline Plus está en 84 millones. ¿Les gusta, no les gusta, la comprarían? Déjenlo acá abajo en los comentarios y nada, denle like y nos vemos en una próxima. Bye bye.